Hello, hello. Good evening, everyone. And welcome to our basically the last class, basically the last time we're going to be here um, seeing one another. We are going to be wrapping it up this evening, um, finishing the last few details, the last few things. Um, hopefully, you're doing amazing. And we're going to have the chance to um, complete or fulfill any doubts you may have about any situation you have faced, you know, in English or. Um, Something you may be wondering about in the last few uh, few classes. Muy bien. Entonces esta noche vamos a estar ya verdad finalizando, dando los últimos toques. Eh, todavía si alguna duda existe de los detalles de la plataforma sería todavía momento para poder solventar esa, esa situación. Si no, si ya tenemos todo listo, perfecto, vamos a tener entonces la oportunidad de terminar de trabajar en los idioms, sí. But eh, as per usual, I'm going to be asking you guys one question as I normally do. Before we go to that question, I would like to hear, you know, for just a starting just for a bit. Um, how are you doing? And in the case of Silvia, tell me, we're going to start with you. How are you doing, Silvia? I'm fine, teacher. Okay, great. <laughs> just that. <laughs> Good. No biggie then. Um, how about Gilma, tell me, how are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Um, me está preguntando qué estoy haciendo ahorita, ¿verdad? No, how, no. how. ¿Por eso how. quería? Uh -huh. How, how, how. Um, ¿Cómo es? Ah, verdad. Sabía que nos íbamos a enfrentar con eso. Recordamos, el What are you doing es para qué estoy haciendo y How are you doing es una de las formas en las que podemos preguntar ¿Cómo estás? Sí, ¿Cómo estás? How are you doing? En lugar de decir How are you, decimos How are you doing? So tell me, How are you doing? I'm good. Okay, very good. And uh how about Johnny? How are you doing Johnny? teacher fine, there. fine thanks. Very good, very good. There we go. Um how about um Jonathan? How are you doing Jonathan? Good evening teacher everyone. Uh, I am very happy for the birth uh, of my daughter after day. Oh, great. Very good. Congrats. Thanks. Congratulations. Great. Me alegra mucho. Okay. Is it your first daughter or do you have other other um uh, two. Oh, you have two children. Yes, yes. Okay, very good. Good. Okay. Thank um you. now how about you? Um Tenemos dos Silmas. Okay, How about you, Brian? Brian Hernández. How are you doing? I am fine. Ok. Um, ¿Recordamos qué era lo que les había dicho hacía día días acerca de fine? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasaba con la palabra fine? No, Hola, no pero, se acuerda. Eh, no, yo no faltaba ninguna clase, no lo he dicho. Pero, Nunca les he dicho nada acerca. Ah, oh, sí, dígame, dígame entonces. Pero eh, yo estaba viendo una serie y eso le iba a preguntar el otro día. Y chequele, un policía le puso una multa a una chica que dejó el carro en la calle uh -huh. y le dijo: pay, pay the fine. Uh -huh. Exactamente. Entonces creo que a ustedes fallé con mi con mi deber como pocas veces les pregunté el How are you doing, quizá o, o, How are you, quizá por eso entonces se me, se me fue por alto porque casi siempre es una de las cosas principales que me gusta dejarles como como recuerdo verdad que ustedes puedan eh, tener guardado el utilizar la palabra fine sí um, o sea desde mi punto de vista eh, yo casi siempre les aconsejaría que o sea, traten de buscar otra palabra, otra frase para contestar que están bien, ¿sí? O sea, pueden decir I'm doing good, I'm doing great, cualquier otra cosa así. Porque fine, o sea, esa palabrita eh, también significa multa, ¿sí? En las clases presenciales que yo, que yo suelo tener a veces en la universidad, eh, si algún estudiante, cuando yo le pregunte, how are you, me contesta fine, entonces se ve obligado también a pagar una multa. O sea, porque yo siempre les digo, ustedes deben utilizar otra palabra, no solamente se van a quedar con esa. Eso mayormente lo adquirí del tiempo que tuve chance de vivir en Estados Unidos, porque allá yo siempre le preguntaba a los niños de las casas donde estaba, ¿verdad? El, ¿How are you? ¿How are you? ¿How was your day? Y lo único que hacían era contestar, o ya sea good o fine. Y no pasaban de ahí. Entonces, y yo decía, pues, ya, o sea, niños americanos y que solo se queden con esto. Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes, verdad, ustedes deben usar palabras distintas. No se van a quedar con la frase así solo fine, sino que tratar, verdad, de variar de vez en cuando con la palabra que yo utilice. Y tengan cuidado que por ahí se pueden encontrar con alguien que les ponga multa cuando ustedes le contesten que están fine, sí, porque, o sea, eso significa también la palabra fine. Ok. Um, o sea, hubo una, un semestre en el que recogimos como 15 dólares de puro fine. De todos los que cuando les preguntaba decían fine. Porque, o sea, la cosa es que había una persona designada. O sea, había, hay, hay una que ya sabe que, o sea, es como la que se acuerda o debe acordarse, ¿verdad? Que esa es la palabra que no deben decir. Yo les preguntaba y allá al rato se venían a acordar, ay Dios, dije fine, tengo que pagar la cora <laughs> soy ya. Yeah. don't say fine no i mean you can say it but don't use it as often okay um how about carla marino tell me how are you doing uh, excellent okay very good there we go that's a new one that's a different one great um how about julio julio tell me how are you this evening how are you doing uh, I feel good, teacher. I feel good. Very good. And in, yes. in, in in the background, escuchamos. I feel good. Hmm. I feel good. Yes. <laughs> yes. Very good. Yes. How about Johnny? What about you? Oh, th thanks for. Oh, wait. I asked Johnny already. Um, I'm doing great, I consider. Yeah, I'm just doing great right now. Not. I I uh and now no no shit no shit tired. Mm -hmm. Uh, yeah well tomorrow at least we're gonna have the chance to go to bed early, right? Mañana creo que nos vamos a poder dormir temprano, así que yeah, I mean oh, we're doing okay. great. <laughs> hop, hop. <laughs> yes, uh how then how about you um Edith? I didn't ask you. How are you doing? I'm um, glad and um sad because oh, really? today is last last, last class class yeah. Yes. yeah it's sad when we get to the end but I mean <coughs> you're going to continue with other people. So, no see, va. yes. I, I hope <laughs> to see you in <laughs> other modules. Well we'll see, we'll see how that goes. Please don't go, up, teacher. Please don't go. <laughs> Please don't go. <laughs> don't go. <laughs> <laughs> no. Okay. Um, Karen, tell me how are you doing. Good evening. Hi. Good evening. Uh, so good. Um, I have a long day. Okay, but you're going to be going to bed early tomorrow, hopefully. So hopefully tomorrow you're gonna you're gonna feel better um, after you know you can go to bed early. Okay, great, nice to know. Now that I have heard from some of you, aquí está entonces la pregunta que si quiero conocer más a esta noche, and it will be as following: um, What have you learned during the last course? Last course meaning this one, and uh, do you have any suggestions or opinions about? the course or the classes. So you can answer to this in Spanish. Si les gusta, o sea, si se sienten más cómodos, pueden contestar, perdón, esta, esta pregunta en español. Um, and it will be, what have you learned? ¿Cuáles han sido las cosas que han aprendido? And if you have any suggestions. Um, de forma voluntaria... Uh, vamos a iniciar si les gustaría contestar la verdad esta esta preguntita si lo quieren hacer en inglés it's okay to do it in english if you want to do it in spanish you can do it in spanish i try in, in english teacher okay yes i'm um, i in in english in course um i learn um words um para saber Mm -hmm. Um, uh, the most uh, I'm learning most teacher uh, with you. Um, you are you are un, un, un God, uh, teacher. Yes, excellent teacher, excellent. Um, uh, in in course but for um, uh, more or less. And, uh, I I I taking with you um, the learning. muy muy eh, yes eh, encantado contigo teacher okay thank you yes. thank you very much appreciate it okay um good thanks uh, and it's also good to know that you got to learn some things porque sí o sea es importante verdad siempre que tengamos en cuenta algunas de las cosas los detalles que hemos estado eh, aprendiendo, porque pues hay muchas cosas más todavía que podemos ir descubriendo acerca del inglés. Um, ok, so thank you, Julio. Um, who else would like to answer this question? What are the things you have learned? Cosas que ustedes han logrado aprender durante el curso. Ok, creo que eso... Uh, Johnny. Sí, teacher. Este... La verdad que sí, sí, me ha gustado este, este módulo porque en el módulo anterior igual yo le, le dije al, al profesor que nos dio que siento que siempre es necesario que vaya el español, también la explicación en español, uh -huh. porque al menos en mi caso yo siento que si solo hablan inglés, a veces nos quedamos perdidos. Entonces casi no se entiende. Entonces siento que sí es necesario que, que vaya la explicación en español, así uno, al menos yo siento que, que aprendo más. Hay bastantes profesores que, y he visto en otros cursos, que solo se enfoca en el inglés, que, que a la fuerza tiene que aprender uno, que el, los profesores no hablan en español. Entonces siento que se queda más perdido. Fíjense que yo comparo el, el inglés, yo a veces digo, así como como matemáticas, que a uno le ponen unas ecuaciones que, que si no se las explica nunca las hace, al menos yo considero que nunca las, las puedo hacer. Igual, igual en el inglés, porque si ponen algo que uno no sabe, digamos, hay palabras que uno, uno no las sabe, entonces ahí puede estarle escuchando y nunca va a saber qué significa. ¿Te entonces ah. yo digo siempre se, se tiene que hallar uno hoy con la tecnología está más está un poco más fácil porque los traductores de que hay un montón de traductores entonces uh -huh. sirven bastante ayudan obviamente los traductores creo que no son tan exactos porque uh -huh. el inglés yo lo siento como que es de interpretación no es de no es de así textualmente de, de uh -huh. traducir entonces pero yo siento sí sí he aprendido bastante la verdad que toda toda esa metodología que usted tiene de que preguntar cómo hemos estado de, de tratar de o sea como que a la fuerza estamos nosotros viendo cómo respondemos de forma así inglés eso sirve bastante ayuda porque en cada al menos, curso me dicen lo mismo que lo pongo yo, a pensar ah porque al, al menos yo investigo este quiero ver cómo puedo pronunciar esto cómo hacer esta oración aunque sea así hablado uno aprende bastante obviamente la escritura es otro es otro, es piso otro también porque sí, sí es, es más complicado pero al menos el tratar de pronunciar todo eso sí ayuda bastante siento que he aprendido hay bastantes cosas que las aprendí bastante en este módulo igual bueno, felicito porque en realidad está buena la metodología que tiene me ha gustado bastante okay thank you solo thank you eso very much. muy bien um, thank you okay and thanks gloria as well for the commentary on the chat um, now we're gonna hear from let me see how about you edith what will be something you have been able to learn during this um, course A, a John, y algunas sugerencias que have tener sobre las clases. Sí, realmente, segundo a Johnny, que los maestros tienen que dar al menos la indicación en inglés y luego en español, por si no lo captamos en inglés. Y para estar claro que es lo que vamos a ejercitar. En su caso, me, me, me ha encantado el valor agregado que usted le pone en las clases, eh, de su vivencia, consejos de cómo, cómo hacerlo nosotros, cómo aprender mejor, cómo pronunciar. Porque, o sea, de nada nos sirve que nos pongan a practicar un diálogo, pronunciamos mal y, y no nos corrigen, vamos a seguir así. Mientras que nos corrigen y estamos nosotros, digamos, acá en público, la ¿no? tarde. Que nos están escuchando, no se nos va a olvidar esa palabra jamás. Eh, realmente, sugerencias para usted ¿no? no tengo en este caso porque así me gusta a mí que en las clases, como dice Jerónimo, eh, inglés y español, por si acaso se nos queda una palabra en el aire que no logramos levantar la idea de lo que quería, de las indicaciones. Eh, ok. El vocabulario hemos aprendido también bastante. Esto de los modismos que... que realmente Lo demás lo podemos encontrar, digamos, en el libro, gramática y todo eso. La uh -huh. Cuestión del alumno. Uh -huh. O sea, el mal profesor, eh, digamos que no hay, porque ahí depende de, de uno, o sea, cómo, cómo se esfuerce y cómo quiere avanzar. Así que, muchísimas gracias. You're very welcome, and that's Thank my duty. Thank you that's what I'm very for. much for uh, si no everything. <laughs> okay, <laughs> for you're everything. very welcome. It's okay, no biggie. Okay, very good. Um, how about uh, Gilma, Something you have been able to learn during the course? Eh, bueno, profesor. La verdad es que a mí me ha encantado la clase porque ha sido muy dinámica. ¿Verdad? Nos ha hecho participar a todos. Yo soy bastante tímida en el hecho de que, como no sé, estoy aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y me cuesta a veces entender mucho cuando hablan así rápido inglés, me cuesta captarlo. Me pasa a mí a veces. Ajá, Ajá entonces eso, eso me ha gustado mucho porque nos ha hecho participar a todos de una manera muy dinámica y así pues yo he aprendido bastante y a la vez pues se le quita a uno mucho el temor de ir hablando verdad porque a veces uno no habla porque dice oh me voy a equivocar en esa palabra lo voy a decir mal pero todos pasamos por ahí así es que a mí sí me ha encantado la clase y pues como hizo la compañera verdad de que mal maestro para mí no hay verdad sino que es el alumno el que pone la atención y la dedicación a lo que está aprendiendo. Así es que me ha encantado su clase, muchas gracias y, y pues eh, felicitarlo también, ¿verdad? Porque eh, a veces como que no todos los maestros tienen esa actitud de desenvolvimiento con el alumno. Entonces eso como que a uno le facilita más la, el entendimiento, la comprensión. Eso por lo general sí, sí. se conoce como um, la educación personalizada o mm. básicamente es el método personalizado de educación en el que, o sea, el enfoque principal es el estudiante. Porque hay muchos docentes que, uh, o sea, esto sí es una crítica que yo tengo con el sistema porque pues yo, mi formación en la universidad era para ser docente. Yo nunca quise serlo. Yo quería ser licenciado en inglés para ser intérprete o cualquier otra cosa. Nunca quería, quise o soñé con ser maestro. Hasta que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, donde aprendí acerca de eso, ¿verdad? De la metodología de um, personalización, en la cual el docente se adapta a las necesidades de los estudiantes. Entonces, y fue como lo que más me gustó a mí de, 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 de la docencia. Y cuando regresé y tuve la oportunidad de trabajar en la U, pues fue como que dije, bueno, voy a tratar de hacer algo distinto a lo que mis profes hicieron. Y creo que de ahí es donde proviene y es donde yo trato siempre también de hablar con los estudiantes con los que tengo, ¿verdad? Que pues están formándose para ser licenciados, que también ellos intenten, uh, a pesar que no vayan o no hayan tenido el chance de estar en Estados Unidos y estar trabajando con las personas que yo trabajé, pero pues que traten de entender que no todos los estudiantes son iguales y que siempre va a haber diferencias y que además, o sea, como docentes de idiomas tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, uh, a los estudiantes. Porque hay grupos que, claro... Si es un grupo muy avanzado, eh, pues uno debe manejar un nivel tal vez más avanzado. Pero si estamos hablando de un grupo en el que todavía estamos en los primeros pasos, ¿verdad? O que no tenemos tanto tiempo, tanta práctica, pues tenemos que ir generando esa adaptación. Pero, ok. Thank you, thank you very much for your comments. Ya, so me, ya me puse en modo ponente Lo siento. No, Ese no soy no. yo. Ese soy yo regañando los bichos de la uno con ustedes. Ok. okay, <laughs> okay. Uh, What about Silvia? Tell me. Any idea, any, any suggestion or anything you have been able to learn during this course? Ay, ah, teacher. Yo lo único que le puedo decir es que de verdad va a ser una verdadera lástima que esté ya no esté con nosotros. <laughs> yeah, sí. no puedo seguir porque ya mis compañeros ya dijeron lo que yo pensaba decir, pero, pero sí es una lástima. Creo okay. que as, hasta ahorita creería yo que ha sido el mejor. Ouch. <laughs> I don't like I don't like being called that, but yeah, okay, I take it. <laughs> okay. Um. Now, how about you, Ruth? ¿Alguna idea? ¿Alguna sí, sugerencia? Eh, bueno, en cuanto al aprendizaje en contenido, hablando de contenido, pues eh, sí he logrado como clarificar un poco más el uso del de, de past participle. Uh -huh. eh, eh, con respecto a las opiniones o ¿no? alguna sugerencia, no tengo opiniones, pues ya como bien lo dicen los compañeros, eh, estoy de acuerdo con los que ya y las que ya hablaron. Eh, creo que también yo lo evalúo como eh, de los mejores profesores que, que he tenido ya a esta altura del nivel que vamos, y muy dinámico, su clase es muy dinámica, de hecho ya a estas horas es es bastante pesado, so, no siempre, ¿verdad? Pero a veces tenemos un día cansado y ya venir a esta hora, pues bueno, usted me ha, me ha hecho chiste que me duermo a veces en clase. <risa> <risa> pero, pero o sea, aunque uno esté cansada, el dinamismo, su dinamismo, su dinámica para impartir la clase, eh, nos hace como mantener un poco más despierto y decir, echarle ganas y decir, ay ya solo falta tanto. Y poquito. como leí ahí el... el el comentario creo que de, de Gloria. Gloria, sí. que no se siente el tiempo a veces de hecho no lo sentíamos y es cierto verdad entonces Me este, pasa a mí también pues no muy contenta pues de que usted haya sido nuestro maestro en este curso y como dice Silvia verdad que qué lástima que no no podrá ser en el siguiente Todo pues, el nada más decirle entonces que ahora usted será el ex Sí, yo voy a hacer ahora. Ay, no. Mire, eso que usted dice de que, de que a usted le molestaba con que se dormía, eso no fue nada. Porque sí, en la clase de 9 a 10, casi siempre trato de, de tener ese momento alguien, ¿verdad?, con quien poder um, como animar al resto. Entonces, sí. en la clase pasada había un muchacho, no recuerdo cómo se llama, pero él era, o sea, desde el principio era el más joven de todos. él De hecho, de corporativo ha sido el único estudiante que he tenido que ha sido más joven que mí. Entonces, y a él yo siempre le, le, le pasaba recordando uh -huh. eso, o sea, la broma del, de la ex. De y él. Yo siempre, siempre lo molestaba con eso, todas las noches, entonces, y él decía, no, ya mejor ni entro. O sea, era broma a él también, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Ajá, o sea, así como usted le ha dicho que se duerme, yo siempre le decía, ¿y cómo? ¿Qué cuenta la ex? Ajá, sí, es que y eso mantiene como despierto al grupo, como darle ánimos y, y le da ese toque diferente a la clase. Ajá. Ahora, también algo bien importante mencionarle lo que usted hace y es muy bueno para que se nos quite el miedo a practicar eso de hacer las pequeñas salas. En el curso anterior, el profesor que teníamos lo hacía, pero no, no, como que no había mucho, no lo hacía muy seguido, ¿verdad? Solo uh -huh. quizás como dos o tres veces, pero esa es una buena técnica, porque ya cuando nos hacen la salita, pues ya vamos, aunque a veces metamos el español, pero si no practicamos o si no tratamos de pronunciarlo, aunque sea malo, o, o no, no, no se nos va a quitar ese miedo a... A, a, a pronunciar o, no va, o nos vamos a quedar siempre con la duda de si, si lo hicimos si lo pronunciamos correctamente o no verdad entonces yo, por eso siempre me gusta participar porque de esa forma también se me da como un poco el miedo de, de decir me, Oye, chica, me equivoco o, o, o me escucho pues me, me auto escucho y, y, y me voy viendo en qué tanto voy voy o no progresando en, en este aprendizaje Okay, así great. que gracias ex. First well, <laughs> primera vez que me hacen así. Thank you. Okay. Now here we have one phrase. Acabo de enviarles una frase en el chat. Sí. Fake it till you make it. Ya en un momento vamos a ir a hablar un poquito más acerca de los idiomas que tenemos pendientes desde ayer. Pero de esta fake it till you make it es una de esas frases idiomáticas y esta se las puedo dejar a ustedes por lo que usted justo acaba de mencionarlos. El decir, o sea, que a veces Practicar, o sea, aunque sea mal, aunque digamos mal o pronunciamos mal las cosas, es más importante o es más recomendable que no practicar en absoluto. Y esto es lo que a mí me decían siempre: o sea, el fake it till you make it, ¿sí? Pretende que lo tienes hasta que lo logres, o pretende que lo eres hasta que lo logres. Um, si bien es cierto, una vez por ahí alguien dijo, ¿verdad? Que no solo porque estemos parqueados 20 años en un, eh, en un parqueadero nos vamos a convertir en carros, eh, pero a veces el esfuerzo también hace, verdad, que logremos llegar a donde deseamos. Así que si ustedes creen en sí mismos, eso es a lo que se refiere, el fake it till you make it, el creer en sí mismo. Y, um, ok, uh, entonces, y poder, verdad, eh, utilizar... Eh, las cosas, o sea, en el, en el momento o poder um, practicar, a pesar que no sea de forma correcta, va a hacer que ustedes vayan perdiendo ese, ese miedo y que pues con el tiempo ya logren, ¿verdad? hacerlo de forma, pues, apropiada entonces, eh, ese sería como uno de los consejos también el fake it till you make it, continúen, continúen haciéndolo hasta que lo logren um, ok un segundo Ok, uh, there we go. Muy bien, ahora sí, vamos entonces a, bueno, vamos a escuchar nada más aquí a Carla. What about you, Carla? What are the things you have been able to learn during this uh, course? Bueno, pues este, yo de acuerdo, verdad, con todos los compañeros, con lo mismo que dicen. La verdad que eh, en este módulo con usted he aprendido varios temas y que la verdad que fue muy fácil de poderlos entender con su manera de explicar la paciencia que ha tenido le agradezco muchísimo y pues con bueno igual que todo verdad que qué lástima que ya no vamos a poder continuar este eh, con usted verdad y mm. porque puede ser que sea así porque es un excelente maestro ya yeah, it would it would be great it would be amazing if we had the chance pero es bastante difícil la verdad que es bien 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 complejo um, casi casi que imposible que, que me lleguen a dar el chance, pero pues quién sabe, quién sabe. Pero no ha pasado Gracias hasta por ahora. Todo. You're very welcome. No ha pasado hasta ahora, pero pues, pues a que ustedes tengan suerte. Who knows? Bueno, pero sea por petición de nosotros. Uh, <laughs> yo, eh, varios han La hecho mayoría gana. Varios han pensado hacer eso hasta ahora, pero sigo siendo el ex. <laughs> ah. Sí, la triste. Bueno, ok. Um, so now, as I was mentioning, sí. Solo, solo reforzando así, a su criterio, o sea, aprende bastante a alguien a inglés sin que estén diciendo nada en español, porque algunos dicen, por ejemplo, mi esposa hace poco estuvo en un curso de eso, de una institución de esa, de paga. Uh -huh. Las la profesor, la profesoras solo cualquier pregunta se enojaban que las hicieran en español. Todas indicaciones en inglés. Entonces al final siempre yo, yo escuchaba y prácticamente cada perdido uno. Uh -huh. Pero quizás así es, es la forma de, de, de todas esas instituciones, pero a su criterio o sea, realmente espero, crees que la gente aprende así? Espero o no? no se lo tomen a mal. <laughs> espero que no se lo tomen a mal. Pero esto, o sea, tiene que ver de acuerdo a, o sea, o sea, al menos lo que les voy a decir, viene supuestamente de estudios científicos de mucho tiempo, ¿sí? Um, pero esa metodología, el direct method, o sea, el método directo, que es utilizando el idioma segundo, o segundo idioma más bien, desde el principio, es aplicado para jóvenes. O sea, ese funciona con niños, funciona con personas entre, qué sé yo, 5 a 17 años. Pero de los 17 años para arriba, el cerebro ya no tiene las mismas conexiones o las mismas capacidades que antes para establecer conexiones nuevas. Y o sea, todo eso tiene que ver con el cerebro también el hecho de aprender, ¿verdad? De idiomas, no simplemente es que ah el conocimiento, la memoria, no, sino que también hay conexiones que se van generando porque o sea, el cerebro tiene que encargarse de que la lengua se mueva de forma correcta, que eso se los he mencionado, creo, sí ya en algún momento, ¿verdad? Que la lengua, o sea, se usa de forma distinta dependiendo del idioma del cual se trate. Entonces, es algo bien, bien difícil de lograr que una persona, si no está expuesta encima, ¿verdad? Al contexto eh, directo. O sea, si ustedes estuviesen en Estados Unidos, por decirlo así, podría ser que funcione más fácil el usar un método así, un método directo, o sea, el hablarle solamente en inglés. Pero acá, en nuestra realidad, es bastante complejo que ese método funcione, o sea, que tenga éxito total. Y tampoco el método que yo uso pueda que tenga éxito total, porque al final de cuentas habrá cosas, ¿verdad?, que, que ustedes no recuerden 100%, ya que, o sea, si se explican en español, es cierto, van a quedar claras en el momento, pero después tal vez no las van a poder utilizar como se debía. Pero queda mucho más claro al, al utilizar, ¿verdad?, el idioma natal de las personas, eh, sobre todo si ya estamos hablando de grupos, o sea, ya con, con adultos. Entonces, eh, por eso es que yo siempre recomiendo más usar ese método. Y también tiene que ver con el nivel. Ya si estuviésemos hablando de los últimos meses o los últimos módulos, ahí probablemente yo no usaría tanto español. Pero o a sea, causa todavía, verdad, estamos tratando de pues, enfrascarnos y poder llenarnos de información, poder conocer cómo funciona toda la situación en el inglés. Así que sería mucho más recomendable usar eh, pues parte de español, ¿verdad? Como he tratado de hacer durante el curso. Así que, sí, o sea, no es recomendable que se use 100% inglés para, para las clases porque de esa forma la gente se queda en la luna. Yo, yo entiendo, ajá, cuando uno va a un, a un nivel más avanzado, uh -huh. o sea, sí lo entiendo que, eh, por ejemplo, alguien que ya tenga un intermedio que le estén hablando de español porque se supone que intermedio o sea completo, uh -huh. ya ya pueda hacer conversaciones y, y, y entender conversaciones uh -huh. también. Uh -huh. ah, pero llegamos en un nivel básico, eh, no, o sea básico obviamente por la palabra lo dice básico es que no tiene tanta tanto recorrido ni tanto, tanto conocimiento. Sí. <laughs> uh -huh. sí. Pero, dígame don Julio. Um, yes, I, I got a question. And um, what do you think? um the this this group, the oh, is good. Oh, honestly, this, is good. Yes, you honestly. Guys, Yeah, you guys are in pre-intermediate too, which means that you are not in a really advanced level. But ustedes nunca la cara. You never made bad faces. I mean, you, you always tried, ¿sí? El detalle es que hay grupos a veces cuando están en estos niveles que dicen, no, hombre, no, no, es que está bien difícil o miren, no entiendo. Ustedes no aturaron la cara, ustedes se le midieron a los retos. So, yes, um, you did great. You did pretty, pretty good. So, I think you have potential. Porque todos ustedes, o sea, a la hora que les ha tocado, ¿verdad? Practicar, lo han hecho y lo han hecho de muy buena forma. Entonces creo que todos tienen muy, muy, muy buen potencial. so continue on studying continue on practicing because that's what's going to get you to, um, to achieve you know the, the, the proper level the level you want um, hey, de hecho, yo siempre... I, I need, I need, I need um, my team my team um, eh, con todos los compañeros <laughs> del grupo. ¿Verdad? Sí, eso yes. es importante, o sea, el poder como, como compartir con el grupo porque, o sea, de esa forma es que van a, van a tener la oportunidad de um, como de ir aumentando también las personas con las que pueden practicar. Yo siempre les he dicho eso, o sea, cuando ustedes tengan chance de poder chatear en inglés, poder llamarse un rato, si conocen alguno, ¿verdad? Si han tenido ya como varios cursos o han compartido varios cursos y pues poder ir compartiendo porque eso les ayuda a todos. Um, lo que dice Gloria, probablemente más adelante, probablemente, porque sí es algo que sí me interesaría hacer. Um, tengo una estilo tesis que fue la que, la que hice para mi graduación en la universidad que tiene que ver con esto, pero nunca la quise publicar. Um, pero sí, o sea, el tema de la, de la educación personalizada es algo que en El Salvador todavía es bien tabú. O sea, porque los profes honestamente son bastante, bastante apegados, verdad, a que el maestro... Es como el que debe servir como el ejemplo siempre, pero pues poco a poco tal vez eso se vaya, se vaya dejando de lado. Pero bueno, aunque sea, la vamos a sacar provecho un rato, sí, para poder eh, aprender algo más. Teníamos anoche, ¿verdad?, dos de los idiomas que ya habíamos practicado, ya habíamos conocido. A Time of Dawson, que era el que les decía que se puede utilizar cuando ustedes eh, hablan de algo que es común, algo que, o sea, es uno en más, o sea, uno de tantos. Sí, a dime a dozen. Then, beat around the bush, el que se puede utilizar cuando ustedes eh, hacen referencia a alguien que se anda con demasiados eh, redondeos, ¿verdad? Con una historia que quiere contar, instead of just going straight to the main point. O sea, en lugar de solamente ir y contar directamente lo que necesita mencionar, ¿verdad? So, that's beat around the bush. Now, we have the third one. And the third one is better later Sorry, better late than never. Este es uno que tiene una contraparte en español. Es algo que conocemos bastante bien. Better late than never. Si, ¿sí? mejor tarde que nunca. Better late than never. Very commonly used. It's not going to be um something weird. But here we have some others that are a little bit weirder. Break a leg. What do you get from break a leg? ¿Qué tienen ustedes de break a leg? ¿Qué creen que puede ser el significado de este de esta frase? Rompete la pierna, o sea, como desearle suerte a alguien. Exactamente, sí, go break a leg. Este es un idioma que por lo general se va a usar así, eh, con go, go break a leg, y en español no es wildly used, o sea, no es como muy utilizado, sí se usa, ¿verdad? En algunos contextos, mayormente, según entiendo, en áreas teatrales, es muy común que, que se use el, el break a leg o rompete una pierna, um, pero en inglés, ustedes lo pueden usar casi que en cualquier contexto, o sea, para desearle suerte a cual, en cualquier momento, a cualquier persona, o sea, cuando está a punto de enfrentarse, ¿verdad? A algún reto. Pueden decirle solo break a leg o... Go break a leg. Say, ¿sí? go break a leg. Ve y rompete una pierna. Okay, entonces break a leg. Here we have another one. This is personally one of my favorites, my all-time favorites, and it's call it a day. Say, ¿Sí? call it a day. Um, first of all, how do we pronounce this one, um, Joni? Call it a day. Como de llamarle. Todo el día, ¿no? todos los días. ¿no? <laughs> de hecho, eso es como lo que varios a veces entienden, ¿sí? El call it a day, llamar, ¿verdad? Por la palabra call. Um, y sí tiene que ver con call, pero no necesariamente tiene que ver con el llamar, sino que con la otra eh, interpretación que puede recibir la palabra call. El llamar en estilo de nombre, ¿verdad? Su so call it a day se va a referir o se va a utilizar. ¿Cuándo ustedes quieren ya decir que el día se terminó? We call it a day. Vamos a darlo por terminado. Call it a day. Sí, o sea, ustedes están cansados. Ustedes ya están a punto de terminar su jornada en el trabajo. And you can say this. Okay, people. We're going to call it a day. We're going to see one another tomorrow. Sí, o sea, vamos ya a cerrar. Vamos a terminar. We're going to call it a day. Um, otra de las formas en las cuales ustedes lo pueden usar o lo pueden escuchar más bien, este no sería tan, tan, tan comúnmente utilizado por nosotros, es en el caso de los deportes, cuando ustedes ven, qué sé yo, un partido, un juego de algo, y alguno de los deportistas hace algo increíble, ¿sí? Muchos narradores tienen la costumbre de llamar o de decir eso, ¿verdad? Ok, people, we're gonna call it a day, o sea, se refiere a que, con esa acción de ese deportista ya se obtuvo el resultado que se esperaba de todo, o sea, es como que algo demasiado bueno como para ser real so they can also use it in that other um, meaning, See, call it a day of, of the light, of the light um, I got <laughs> sorry of the light I got Ah, yeah, like turn off the lights and go. Exactamente. Call it a day, turn off the lights and go. Sí, o sea, apagamos las luces y vámonos. Entonces, esa sería como la, la forma también, ¿verdad? De poder interpretar el call it a day. Muy bien. El siguiente, cutting corners. Cutting corners. De forma... Eh, like father, like son. Yes, como padre e hijo. Like father, like son. That's another of the, of the common idioms in English. De, de um, palo tal sí, o también, ajá, de tal palo uh -huh. tal eh, Ahora tenemos este, cutting corners. ¿sí? Este idioma, si lo traducimos de forma literal, se va a entender ¿verdad? como cortar esquinas. Y ahora, a través de esa idea o esa interpretación de cortar esquinas, bastantes personas creen que este idioma en realidad significa eh, buscar atajos, pero no necesariamente cutting corners es un idioma que vamos a utilizar cuando la digamos, el presupuesto de algo no nos es suficiente para el proyecto que teníamos en mente. Sí, o sea, ya estábamos a punto, ¿verdad? O estábamos en el proceso de planificación de algo y las cuentas no nos dan. So that's when we have to start cutting corners. Sí, vamos a tener que Reducir algunos gastos, reducir algunos, algunos esfuerzos. So you have to cut some corners. Um, if you're planning a party and there is an idea you had for that party, but it's too expensive or you're going to need too much money to make that real, you can also cut that corner. Sí, entonces, cutting corners lo vamos a usar para referirnos a hacer ajustes, como a, a poder cambiar la idea. Sí, cutting corners. Se eh, puede utilizar también cuando... Ustedes tienen jefes que son tacaños, you can also use it like that. My, my boss is always trying to cut some corners in, in our company. O sea, mi, mi jefe siempre está tratando de hacer ajustes o recortar, ¿verdad? Algunos um, gastos en, en la compañía. Ok, aquí viene otro. Easy does it. Sí, easy does it. Este es un idioma que de hecho es bastante común. Y también tiene una contraparte o una parte en la que se usa comúnmente o pues mucho más comúnmente y es en los videojuegos. ¿sí? Hay videojuegos que, o sea, tienen ese como el idioma principal, de hecho, en inglés. Muchas personas dicen a veces eh, que tienen la capacidad de poder aprender otros idiomas, ¿verdad? Solo jugando y pues algunas cosas como esta frase sí se pueden adquirir de eso. En mi parte, yo me aprendí este, este idioma. Con un, con un juego, easy does it. Y ese se refiere a algo similar como el take it easy. Sí, si ustedes ya han escuchado take it easy, o sea, es cuando alguien, ¿verdad?, está preocupado por algo que, que tiene que hacer. Entonces, si nosotros le decimos, tómatelo con calma, take it easy, Entonces, easy to it significa algo similar. Um, easy to es fácil lo logras. O sea, se refiere a que si tú tomas las cosas con calma, if you take it easy, you can make it um, happen even easier. Or you can make it happen with not too much struggle. Entonces, easy does it. Lo podemos usar en eh, contraparte, ¿verdad? También de take it easy. Se puede usar o sea, en, en, um, en cualquiera de los casos en los cuales eh, take it easy podría ser aplicable. Easy does it. Ok, uh next one up is um, get out of hand. Oh, sorry. Get out of hand. Get out of hand. Get out of hand or get out of hand. Vamos a ver. ¿Cómo lo decimos este, Jonathan? Get out of hand. I think you're still on mute, Jonathan. Excuse me. There we go. Eh, eh, se nos. ¿Cómo se nos va de las manos? Un problema. Ajá, se nos va de las manos. Pero ¿cómo lo decimos en inglés? Get out of hand. Get out of hand. Sí, get out of hand. Muy bien. Get out of hand. Y es exactamente eso. Sí, cuando tenemos un problema, que se nos va de las manos. Get out of hand. Um, that situation just got out of hand. Se nos. Escapó, ¿verdad? Se nos fue de las manos. Se nos complicó lo que, lo que estábamos haciendo. Very good. Here we have another one. Get your act together. A ver, esta es la versión para niños, ¿sí? Y, o sea, este me gusta siempre aclararles porque cuando ustedes lo escuchen, cuando alguien lo usa alrededor suyo, es muy, 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 muy probable que no va a ser así. Por lo general, este idioma eh, tiene acá. Unas, una, una palabra distinta, ¿sí? Una palabra que inicia de esta forma, sh, y que termina con estas dos letras, ¿sí? Ahí ustedes me imagino que ya más o menos se pidieron qué palabra es. Entonces, esa sería la palabra que va en lugar de act. Act se va a usar mayormente con, con niños, ¿verdad? Cuando, o sea, no queremos usar las malas palabras. Pero, get your act together. Es un idioma que ustedes pueden utilizar eh, cuando la persona um, a la que se lo dicen, o sea, es similar a Easy does it, Sí, es bastante similar. Pero el Easy does it es cuando alguien está preocupado y su preocupación es genuina. O sea, sabemos que si se preocupa, es probable que sea por algo que esta persona no puede controlar, no puede eh, manejar. Pero el Get Your Act Together. Ustedes se lo van a decir a alguien a quien ustedes conocen y saben que esta persona tiene la capacidad eh, de hacer, ¿verdad? Aquello a lo, que, a lo que se está enfrentando. O sea, si es, por ejemplo, un cantante a quien ustedes conocen y saben que es muy bueno o un amigo suyo que saben que es muy bueno cantando y antes de un show está ahí todo nervioso, que no, que no puedo. Entonces... Eh, es una forma de invitar a o decirle, verdad, que se recomponga, o sea, que se calme. Sí. get your act together es un idioma que vamos a usar de esa manera para decirle a alguien que calmate, o sea, sí, ya, relajado, sí. Y, o sea, enfócate en lo que vas a hacer. So get your act together. Ok, uh, now we have this one. It's another one that is very simple. It's very commonly used. And uh, it's give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt. ¿Sí? Obviamente este someone no va a ser siempre así, ¿verdad? A veces este someone se puede usar eh, o reemplazar, ya sea con el pronombre o el nombre de la persona a la que se refiera. ¿Sí? Por decir algo, um, nosotros creemos que, que don Julio nos puede estar engañando con algo de lo que nos dijo. So we can say... We're going to give Julio the benefit of the doubt. ¿Sí? O sea, le vamos a dar el beneficio de la duda. So, here we're not going to say, um, we're going to give someone. Porque, o sea, someone es un, un, un nombre um, grupal. Y, o sea, es un nombre que incluye a casi que cualquier persona. Es un nombre indefinido, no se refiere directamente a nadie. Así que por eso necesitamos aquí reemplazarlo por, ya sea un um, pronombre, o el nombre específico, verdad, de la persona a quien nos estamos refiriendo. So, give someone the benefit of the doubt. Sí, darle a alguien el beneficio de la duda. Muy bien. Um, next one up is this one. And it is go back to the drawing board. Go back to the drawing board. Ahora, ¿qué creemos que puede significar este idioma? viendo la idea de. Um, Jaime, ¿alguna idea? O Karen, ¿alguna idea de qué puede significar esta frase? No ahí, ¿no? No idea. No idea. Um, uh -huh. Nada. Bueno, sabemos el significado de la palabra draw. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado o utilizado antes? Dibujar. Dibujar, exactamente. Dibujando. Draw. Entonces, drawing board sería, ¿verdad? Una, una mesa para dibujo, de dibujo. Pero acá, este idioma, lo vamos a entender completamente como go back to the drawing board, ir de regreso a la mesa de diseño, ¿sí? We're going to use this idiom when something we're doing goes wrong, when something goes south, o sea, cuando algo sale mal. En ese sentido, we have to go back and re-plan the situation. Vamos a tener que planificar nuevamente, ¿verdad? La situación. So that's how we go back um, to the drawing board. Básicamente sería eso, ¿sí? Vamos a empezar de cero. Esa sería la interpretación que tenga para el español. Vamos a empezar de cero o vamos a ir nuevamente a la mesa de diseño. O sea, a tener que eh, generar nuevas ideas, ¿verdad? Un nuevo. Um, plan para lo que estábamos haciendo. So, go back to the drawing board. Very good. Okay, next one up is hangender. Hangender. Este idioma es uno que vamos a poder utilizar para decirle a una persona que nosotros sabemos que está enfrentando una situación complicada, pues similar. Uh, el easy does it una vez más, pero el hangender no necesariamente es para decirle que se calme, sino que el hangender lo vamos a usar para decirle que aguante. Sí, just hangender. Sí, aguanta. Sí, o sea, espera a ver qué pasa. Hangender. Y de hecho, ahora voy a aprovechar ya que anteriormente mencioné, ¿verdad? Que fine no es una palabra muy recomendada para contestar a how are you. Yo uso muy, muy, muy a menudo esta frase para, para contestar. Cuando me preguntan cómo está o cómo estás, yo casi siempre contesto así: just hanging in there. ¿Sí? O sea, pues, no es ni bueno ni malo. O sea, solo aguantando. ¿Sí? Just hanging in there. Solo viviendo, solo sobreviviendo. So just, just hanging in there. O sea, así nomás. Entonces, esta podría ser, ¿verdad? Otra frase incluso que puedan agregar a la hora de, de contestar cuando alguien les pregunte um, how are you? And here I have the, the one that is probably going to be your favorite eh, por un par de días. Es muy probable que este idioma vaya a ser su favorito. Es muy probable que este se lo vayan a aprender porque considero que es quizá de lo más interesante. Hit the sack. Ok, dos dólares al que sepa qué significa esto. Se los mando mañana mismo. Hit the sack. ¿Qué creen que significa este, esta frase idiomática? Hit the sack. Hit sí, es como golpear. Uh -huh. uh -huh. Hit the sack. Hoy no estuvo David. Como de, Ajá. Como de dedos, hit. No. No necesariamente. Este... Golpeemos la triste ¿Hola? Como golpear la tristeza o algo así. Uh, no, si fuera sad, sí, pero aquí es sac, sac. Entonces, sack. no. Esta es una frase muy militar. Sí, es una frase muy militar. Antes, hace quizá unos seis meses, cuando no tenía la clase de, de 9 a 10. Yo todavía tenía la costumbre de, de jugar con unos amigos. Entonces, en las noches, nosotros siempre estábamos, ¿verdad?, y en, en Call of Duty, um, jugando. Cuando no. se llegaban, tipo las once y media, doce de la noche, era un idioma que nosotros usábamos bien a menudo. Ok, people, I'm gonna hit the to stack. ¿Sí? We we'll see one another or we play with one another tomorrow. Golpear el saco. Muy bien, Karen. Esa es la forma directa de poder traducirlo. Pero ¿a qué se refiere golpear el saco? Y por eso les digo que es una cosa bien militar. Um, yes, 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 yes. There you go. Entonces, se referiría a go to bed. Bueno, um, promesas son promesas. Carla, eh, ¿se puede hacer en forma de recarga? ¿O cómo sería? El proceso? No. Huh? no don't worry don't worry uh, okay no i mean i uh, i'm willing to pay because i offered to no, buy no, no. <laughs> no don't worry it's okay okay So hit the sack. When you go hit the sack, o sea, como les decía, es una frase muy militar. Eh, el sack sería como el saco de dormir, como la bolsa de dormir que tienen en ocasiones, ¿verdad?, los militares. Entonces, si el decir hit es simplemente porque, o sea, si ustedes se tiran, por decir algo, golpean, ¿verdad?, de ese saco. Entonces, when you guys going hit the sack and Bitcoin dice aquel Going hit the sack es que se van a la cama, sí, when you go to bed. So, if you say Ama, que sería la forma informal de decir I'm going to, ¿sí? I'm going to hit the sack, ustedes están diciendo, me voy a dormir, ¿sí? Ok, people, I'm going to hit the sack. Entonces, a eso se, se refiere, ¿verdad? Y por eso les digo que va a ser uno de sus, de sus idiomas favoritos en los próximos días, porque pues sí, va, van a tener chance de dormir más. Okay, so I'm going to hit the sack. Uh, next one up, it's not rocket science, it's not rocket science. Sí. ¿Qué creen ustedes que puede significar esta frase idiomática? It's not rocket science. Um, Silvia, any idea on it's not rocket science? No. Literal. No. Ajá, literal. ¿Qué, ¿qué sería li de forma no, literal? Es una ciencia exacta. Ajá, o sea, o más bien, no tiene ciencia. ¿Sí? No tiene ciencia. O sea, es algo fácil de hacer. It's not rocket Science, Sí es algo muy sencillo. Porque si hablamos de Rocket Science o sea un rocket es verdad un cohete. Entonces es algo complejo, poder diseñar un cohete, poder conocer acerca de los elementos para que éste funcione de forma correcta, entonces, it's not rocket science, se va a referir a eso, ¿verdad? O sea, es algo fácil, no es, no es algo tan complejo. It's not rocket science. O sea, no tienes por qué complicarte con lo que tienes que hacer. O sea, es una, una actividad sencilla. Sí, no tienes por qué estar tan preocupado. So, it's not rocket science, dude. Ok, moving on. We have another of the most commonly used idioms. Este es uno de los más comúnmente utilizados. Make a long story short. Sí. So, just to make a long story short, we did this. Este idiom es muy, el contrario, por decir así, de beat around the bush. Sí. El make a long story short. Because remember, when you beat around the bush, you're not going straight to the point. You're providing too many details. Estás dando demasiadas ideas, demasiada eh, explicación. Entonces, make a long story short. Uh, exactamente, sería para no hacer largo el cuento, sí. To make a long story short, para no hacer largo el cuento, hicimos esto, o sea, esto fue lo que sucedió, sí. To make a long story short. Muy bien. Uh, the next... is, is, is similar around the, the, the No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque be around okay. the bush es, o sea, estar con un cuento con otro y, o sea, y no llegar al punto principal. En cambio con Make okay. a Long Story Short yo me directamente menciono, verdad, qué es la idea principal que yo tengo. Okay. Thank you. uh -huh. You're very welcome. Okay, Miss the Boat. Este es otro. Miss the Boat. Miss the Boat. Sí. De forma literal, ¿qué significa Miss the Boat? Miss the boat. Perder el barco, el bote. Ajá, perder el barco. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar este idioma? En español, de la contraparte de ese sería se te fue el tren, ¿sí? Ya se te fue el tren. ¿Cuándo usamos esa frase nosotros? ¿Cuándo utilizamos esa, um, ese dicho, por decirlo así? Cuando llegamos tarde o. Ajá. o no llegamos a tiempo cuando llegamos tarde o cuando perdimos una oportunidad, ¿verdad? o sea, si alguien en algún momento pues se pierde una oportunidad se le fue el tren, ¿sí? amigo sorry, but the train is already gone, entonces ese sería muy largo, ¿verdad? en inglés solo van a decir, friend we're sorry, but you missed the boat ¿sí? o sea, ya se fue el barco sí, you missed the boat perdiste la oportunidad so there you have it, missed the boat Okay, uh, next one up is going to be no pain no gain. Sí, este es uno de los que, o sea, se usa muy comúnmente. Creo que este ya lo hemos visto por ahí, verdad? Lo hemos escuchado. Eh, se refiere a sin dolor no hay gloria. Sí, no pain no gain. O sería de forma literal sin dolor no hay ganancia también. Pero, o sea, lo interpretamos en español como sin dolor no hay gloria. Okay, now here's one of my personal favorites. Um, yes. El que quiere Celeste que lo cueste. Yeah, that's that's another way to say no pain again. No gain. El que quiere Celeste que le cueste. Okay, um, pull someone's leg. ¿sí? Um, si ustedes aquí pueden decir I'm pulling your leg también. Pull your leg. Pero es pull someone's leg. Um, cuando ustedes están explicando que estaban bromeando con alguien, sí, o sea, estaban haciéndole una broma a una persona. You can say I was just pulling your leg. Solo estaba, o sea, tomándote el pelo, pero en español siento que la frase de tomar el pelo es como muy, tal vez no grosera, pero llega a un nivel más allá. En el cambio el pull your leg o sea, se queda, ¿verdad? Directamente en una broma, una broma sin mala intención. Entonces, si se refiere, o sea, como a solo te estoy um, bromeando, o sea, tirando la, la, la pierna, pero no necesariamente se va a entender, ¿verdad? Como que estás jalándole la pierna, obvio. Sino que es, te estoy bromeando, sí, solo te estoy molestando. I'm just pulling your leg. Entonces, sería la forma en la que utilicemos esta frase idiomática. O sea, solamente estoy, estoy bromeando contigo. Ok, um, this is another one. So far, so good. Sí, y aquí está otra de las opciones que ustedes tienen cuando alguien les pregunta, ¿How are you? Pueden usar esta, miren. So far, so good. Hasta ahora todo bien. Sí, so far, so good. Hasta ahora todo bien. Cuando ustedes, eh, alguien les dice, Hey, how are you? How are you doing? Eh, so far, so good. Pues hasta ahora todo bien. O sea, no ha habido ningún problema. So far, so good. Obviamente no es el único uso que tiene. Cuando también um, alguien les pregunta, por ejemplo, cómo está yendo el proceso eh, de sus brackets. Sí, ustedes acaban de poner, verdad, los dos frenillos. So how is it going? Les puede preguntar alguien. Entonces ustedes le pueden contestar. Oh, so far, so good. Sí, hasta ahora todo bien. If you, um, if you have started um, a new relationship or something. And some people ask you how are you doing on your relationship you can also say I'm yeah, so far so good hasta ahora todo bien the same as keep it up sí o sea keep it up en realidad es mucho más directo porque ustedes keep it up lo pueden usar como un comentario como decirle a alguien verdad eh, mantente así el keep it up se va a entender como mantente así en cambio so far so good es como solamente para contestar hasta ahora todo bien okay uh, and uh, Piece of cake, ese es uno también bastante interesante. El piece of cake, que es algo fácil, ¿sí? O sea, algo que yo encuentro muy, muy sencillo, ¿sí? O sea, el piece of cake. Oh, oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Um, thank you very much. And we have the last one, ese sería el último que vamos a tener chance de compartir. Sería Speak of the devil, ¿sí? ¿Por qué? Si, por ejemplo, nos referíamos ahorita a hablar acerca del final de la clase, we y hablando have reached. del diablo. Sí, hablando del diablo. Speaking <laughs> sí, of the la vez, la vez pasada usted dijo que íbamos a ver eso. Yo escribí como 10 y algunos de los Oh, ok. Bueno, entonces, chicos, that has been all. Sí, ese sería el final ya, ¿verdad? De la aventura que íbamos a tener por ahora. Um, It has been great thank you guys very much for all your time and for all your attention and participation during these lessons i hope you continue on working and uh, i hope to see you further ahead um thank you very much have a very teacher. good evening and uh, thank you oh, teacher, teacher. Thank you. you're very welcome it's bye a bye pleasure then. to meet to meet you it was a pleasure thank for you, me teacher. too okay yeah. bye bye everyone have a good night